que lo pasara tan bien como nosotros del otro lado? Seguro que sí, por eso te invito a que nos hagas tomar conocimiento de esto contactándote con nosotros al 351-859-0858. Comienzan a llegar los mensajes, Coqui, porque hoy tenemos premios para la Pinball. ¿Que ya empezaron a llegar los mensajes? Y bueno, primero vamos a decir los premios. Ah, no te vamos lo puedo vivir. Vamos a invitar a pero que yo voy a recordar, voy a recordarle a la gente. Quiero que me manden audios, pero ya, ahora. Ya, ahora. Audios, quiero mensajes donde me digan a dónde se irían en este instante si tuvieran el poder de teletransportarse. ¿A dónde se iría usted, Oliva? Bueno, ya pensó mucho. Tiene que ser así, ¡pac! A Italia, a las costas de Italia. Qué lindo, a Roma, vamos. O Ibiza, o Ibiza primero. ¡Ay! Le cambió la caripela. Le cambió la caripela. ¿Por qué? ¿Qué se imagina? Playa, mujeres, sol, tragos. La pregunta es: ¿solo o acompañado? Solo. Por eso le dicen Orti. ¿Hay algún cambio así en el estado civil, no? Mira, César. No, porque allá quiere ir a ver el abanico de posibilidades. Como todos los hombres, que les das un poquito de rienda suelta. ¿Usted dónde se iría, Fochesato? Qué buena pregunta. Me gustaría ir a Londres. Me gustaría ir también a Londres. ¡Escuchela! ¡Todo nublado! ¿A qué miércoles? ¿A qué iría a Londres a poner en práctica mi inglés? Porque estudié inglés. Pero y no está bien. Es válido. Pero, Oliva, míreme, usted me dice, ¿cómo a Londres? Que llueve todo el día. Está re loca. Está re loca. ¿Qué me estoy diciendo, José? Ojo con lo que dice. Está borracha, le dice, en otras palabras. También me gustaría teletransportarme, esto tiene que ver con la música, a California, algún show qué de Celine Dion. Ay, qué lindo, vamos, nos agarramos de la mano y vamos juntas. Me encantaría estar. Eso le iba a preguntar, y si a la gente que nos está escuchando también que nos cuenten. Para teletransportarse, ¿también pueden darse la mano? ¿Con qué persona? ¿Con quién se darían la mano para teletransportarlo con ustedes? ¿Su madre, su papá, su amante, su novio? ¿Usted me daría la mano y nos teletransportamos bueno, para ver a Celine? Vamos, teletransportaría para ir a ver, ahora ya, así saltando, sudando, viendo a Bruno Mars. Ah, mira. Pero me parece que me iría a Mykonos, Grecia. Ay, sí, vamos. Bueno, les doy la mano a las dos y nos vamos todas. A ver la gente del otro lado. ¿A dónde se irían? Agarran la escoba y ¿a dónde se teletransportan? ¿A qué ciudad del mundo? O puede ser cerquita, capaz que con algún familiar que extrañan. A esta altura, con irme a las sierras a pasear el nos vamos a la posada del Kenti, bueno, a la Merian bueno, vamos. A la si esas paredes hablaran. Este fin de semana es la fiesta nacional del alfajor en La Falda. Así que allí voy a estar cubriendo por gusto nada más. Sí. Va a volver hinchadita el lunes. Y bueno, no hay ningún problema. Vos sabés que a mí lo que son tortas y tartas no me gustan, pero los alfajores son mi debilidad. Usted es salada como yo. Totalmente. La picada de Norberto de los amigos del atajo fue impresionante. Ese tipo de cosas me gusta. Si Norberto nos sigue, me estoy sacando al criollito. Si Norberto nos sigue mandando cosas, le vamos a pedir que nos mande todos los días esas picadas. Porque ¿qué hay que hacer, Norberto? Por Dios. No, pero. Y esas cervecitas heladas. Escúchenme, justamente gente. Justamente por eso, Coqui, los merienda premios. En Patio Burgués es lo que tenemos para vos. Y si no, una cena en Chance, en Carlos Paz, en Charles Peace. Pero la condición es esta, que te pongas en contacto a través del 351-859-0858, mandes tu WhatsApp y nos digas la consigna. Escuchame una cosa, hablando de Patio Burgués, le mando un beso a mis amigos, a Damián. ¿Usted sabía que octubre es el mes aniversario de Patio Burgués? No me diga. Si no lo sabía, le digo a toda la gente, ya, desde este viernes, mañana, ya, a las 12 horas de la noche, digamos, 0 horas, brindis aniversario de Patio, con torta y quizás algo de pirotecnia, ojo al piojo. El sábado va a haber un DJ en vivo, el domingo 13 toca Taxi Blue. Víspera de feriado. El viernes 18, Playmobil. El domingo 20. A ver cuándo va a estar. Adivine cuándo. Coqui Ramírez. El domingo 20, día de la madre. Así ¿se puede hacer reservas, Coqui? Se pueden hacer reservas, se contactan con Patio Burgués. Entran en Google, donde ustedes pongan arroba Patio Burgués en Instagram, por ejemplo, ahí tienen vías de contacto, el teléfono, la dirección que es en calle Tejeda. Se pueden hacer reservas, sobre todo para Coqui, que ya no dan abasto para esa noche. El 24, 4 al hilo. Mis amigos de 4 al hilo el jueves 24 y el jueves 31, mal paso. Yo los espero el día de la madre, domingo 20, desde las 21 horas.
Hay cervezas Pinta de Patagonia, Fernet Branca, a precio del año 2016. O sea, 90 pesos. Claro, un chiste. Gente, tienen que acercarse a Patio Burgués en el mes de aniversario. Y yo les regalo una merienda hoy con Flavia Focesato. Y una cena en Chance Carlos Paz, allí en el complejo del casino, con vista al lago. Qué romántico. Lindo, ahí nos podemos teletransportar. ¿Coqui, sos de cantar ahí? Yo canto siempre en Luisa, que es parte del complejo cerquita, del casino. Al ladito. Al ladito. Ajá. No está dentro del casino, pero es parte del complejo. Vamos a ver si este verano, quién sabe. Ferne, ¿vos me estás diciendo que podemos hacer un adelanto? El estudio se está llenando de hombres. Me dio como miedo. De ¿cuántos repente son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 hombres y 3 mujeres. ¡Ay! Me da miedito. Están llegando los invitados, de a poquito va a llegar el flaco Pailos, pero ya llegaron los chicos de Vinales Folk en un minutillo nada más. Empezamos la entrevista con ellos, pero antes, yo estuve leyendo una noticia, querida Flavia. No me dije que vamos a arrancar con las noticias chimenteras, Coqui. Es que yo tenía ganas de... ¿Futbolera? ¿Vamos a arrancar con una media futbolera, te parece? Ah, yo había leído, bueno, Lollapalooza, Ulises, ya vamos a ir con eso, sí. Les voy adelantando a Andino, pero yo había leído esta. Detuvieron a un hombre por robar 5 salames en Colonia Carolla. Para mí es Hernando Domínguez. Le gustó el salame. Usted dice que por eso no vino Domínguez. Por eso, hoy. Y le cayó pesado. Porque Hernando dice que es tan rico que él lo chupa, lo va como chupando, no, gastando como un caramelo al salame. En lugar de comerlo. Bueno. Como que lo va chupando. Dice, Colonia Carolla reconocida, obviamente, por los salames. Son exquisitos. Yo tengo una amiga allá, Mariana Fantini, le mando un beso. El salame con el que me espera, por Dios. Bueno, Coqueto también siempre me espera con un salame sabroso. Ay, qué cosa rica. Escúchame una cosa. Bueno, justamente por eso, Coqui, te cuento, estos salames que son tan codiciados, intentaron ser robados por un hombre de 30 años. Se metió en la madrugada en un restaurante para llevarse 5. Ocurrió pasada las 4:30 de la mañana, quizá viste era para el after, quizá fue a buscarlos para un after, porque fue a una parrilla que también vende productos regionales para llevar, y fue detenido cuando intentaba escapar del lugar con los 5 salames. Ah, no. Así es que no fue. Se dio cuenta, los robó. Claro, sí, es que ingresó a las 4:30 de la mañana. Ah, yo no escuché, discúlpeme, estaba charlando con mi tecladista. No me preste atención. Ingresó a las 4:30 de la mañana. El hambre, es que a esa hora un salamito con queso. Yo anoche estaba desvelada, eran como las 3, 4 y dije, me clavo un salame con queso. A las 4 de la mañana. Fui a la heladera, corté un salame que me dejó Coqueto en la heladera y no, qué cosa rica. ¿Cómo hay que hacer para gestionar un salame de Coqueto? Porque hasta ahora mucho biribiri y mucho bla bla, pero el resto del equipo... ¿Qué pasa? Porque acá no se puede hacer diferencias en el equipo. Ya vamos a ver, no sabemos. ¿Qué sé yo? Mejor cambiemos de tema. 351-859-0858, nuestras vías de comunicación, y si no, a través del Play Store, nos encontrás como Pulso FM 95.1.